¿Sientes algo que debería ser vivido y no vives? ¿Algo que debería estar pasando y no pasa? ¿Una plenitud ausente? ¿Una espera que podría terminar en un instante? Pues vengo a decirte que todo eso es cierto. Que el universo espera una sola cosa de ti: su reconocimiento. Que todas las vivencias que has tenido no fueran otra cosa que una excusa. Un llamado, una señal, un camino, un angosto canal que desemboca en el mar de la liberación de tus sentidos. Tan solo con el más sincero reconocimiento que, frente y dentro de ti, emerge algo inmenso y desconocido, que llamas vida y que has estado postergando y evadiendo. Ese reconocimiento se llama honestidad con lo que eres, completa honestidad. Y produce dos movimientos de energía en tus sentidos imparable. El primero es que al reconocer que algo inmenso, impostergable y desconocido palpita detrás de tu evasión, algo lleno de misterio, destruye de un solo golpe en ti aquello llamado ego. Porque estás reconociendo que es desconocido, o sea, que solo sé que no sé nada. Lo cual te convierte en un ser humilde, sin el peso de un ego que cree que sabe. Desde ese reconocimiento no afirmamos nada, ni tenemos convicciones de nada, y has alcanzado por eso tu honestidad completa, lo cual genera el segundo gran movimiento de energía en ti, que jamás te lo esperabas y cambia toda tu percepción de la vida. Y es el despertar y la apertura de todos tus sentidos, al activar un estado de alerta, al darte cuenta que todo es desconocido, que estás cara a cara con la existencia sin saber qué es la existencia, y que es una relación impostergable porque está en juego tu propia identidad. Es una bifurcación, donde de un lado emerge la muerte y del otro la vida. Siempre has estado frente a esta bifurcación, cada día, cada instante, puesto a prueba por el universo, para medir tu propia honestidad, y es por eso que decidiste evadirlo. Y tomaste un tercer camino, llamado distracción, evasión. En este punto de honestidad, tus sentidos comienzan un proceso de expansión imparable. Y aquí comprendes el verdadero significado de la palabra libertad. Como también comprendes que el verdadero karma sucede aquí, en el terreno de tus sentidos. Karma no es lo que sucede deseable o no deseable en el ámbito externo de tu vida, ya que ninguno de nosotros vive en el mundo. Todos vivimos en nuestra propia percepción. Puede ser una cárcel o un paraíso. En este punto, todas las formas de la vida ya no son formas. Nunca lo han sido. Son emociones, estados de conciencia. Tu hogar es el mar que navegas dentro de cada sentimiento que has reflejado dentro tuyo. Tu mesa es el cariño de la existencia que te brinda un lugar de apoyo para que la percibas, para que te nutras de ella. Tu noche es la mano que mece la cuna de tu cama y los sueños que postergas. Tu soledad es una matrix que todo lo amplifica, tus miedos, tus sueños, tus conflictos y todas las respuestas que no estamos dispuestos a escuchar, y también los sueños que estamos preparados para aceptar. La naturaleza es el arte de un artista pleno y extasiado, y se convierte en una fuente de placer tan grande que hasta el movimiento de una hoja nos afecta. Los colores son estados de ánimo de una superconciencia y los cielos un espejo de aquello llamado eternidad. Tus propias emociones no son más que un reflejo de las emociones que sostienen todo el universo y son tan intensas que necesitas sentidos de capacidad infinita para experimentarlos. Por eso en ese punto de honestidad y reconocimiento tus sentidos se liberan, tus evasiones desaparecen y todo cambia para siempre. Si quieres profundizar más en esta información, te invito a seguirme.